Paola, así es, y es que acaba de ingresar la defensa legal de Agustín Lozano, quien es Juliana Loza. Mencionarte que ingresó rápidamente e indicó que a la salida iba a dar mayores declaraciones, pero más temprano también ha estado Walter Dolorier, asesor jurídico del presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Y ha mencionado que Agustín Lozano se encuentra bastante tranquilo, con mucha calma, preparado para afrontar lo que se venga, pero también lo que indicó, y lo voy a citar tal cual, ha manifestado que considera esta acusación como parte de la envidia que se tiene entre algunas asociaciones de fútbol. Es lo que ha mencionado textualmente. Y mencionarte que lo que ha indicado la abogada Juliana Loza es que al salir va a dar nuevas declaraciones. Uh-huh. Como indicabas, esta madrugada el Ministerio Público ejecutó este operativo contra Agustín Lozano, además contra otros implicados por el caso Los Galácticos. Lo que indican es que Agustín Lozano lideraría esta organización criminal. Además, han intervenido en paralelo 17 inmuebles, 12 en Lima, incluida la Videna, y 5 en provincias. Los que van a ser detenidos, porque son 13 en total, se incluyen a Joel Raffo, quien es presidente del Club de Sporting Cristal, a Giselle Mandriotti, uh-huh, quien también es presidente del Club y Academia Cantolao, y además a Juan Carlos La Rosa, quien es un exfutbolista. Hasta este punto están aquí Agustín Lozano y también Giselle Mandriotti. Se espera que los demás pasen por medicina legal, control de identidad y luego lleguen hasta la prefectura de Lima. Claro, y bueno, tengamos en cuenta también que este operativo que comenzó durante la madrugada también ha incluido en las intervenciones la sede de la Videna, también las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol, todo esto en medio de la investigación del caso Los Galácticos, que habría comenzado hace año y medio. Y hay muchos involucrados, como tú decías, en total 13 o 14 personas, creo que son las detenidas. Por 13, la mañana se hablaba de 8 que habían sido detenidas y estaban buscando a las que faltaban, ¿no? Es una, el operativo comenzó a las 2 de la mañana, se desplegaron a muchísimos efectivos policiales, 300 efectivos, en total 25 fiscales. Allanamientos que no solo se llevaron a cabo aquí en Lima, sino en otras regiones, Piura, Chiclayo, Huánuco, Tumbes, ¿no? Y hay una orden judicial, y esto es importante, una orden judicial para la detención de todas estas personas por un plazo de 15 días. Y veíamos al señor Agustín Lozano esta mañana enmarrocado saliendo de su casa de San Borja, Laura. Sí, y mencionaba, ahí sí dio declaraciones, al llegar aquí no ha querido hablar, pero ahí indicó, solamente quiero pedirle a mi familia tranquilidad, espero que se haga justicia y espero que todo se aclare. Eso fue lo que mencionó la prensa en la mañana, cuando estaba siendo trasladado de su vivienda hacia las diligencias respectivas con el Ministerio Público. Uh-huh. Bien, tenemos las declaraciones de Agustín Lozano, vamos a escucharlas. Señor Agustín Lozano, ¿qué podría decir con respecto a la que escucha el país? ¿Qué dice? Por favor, permiso. ¿Qué puede decir? ¿Qué puede decir? ¿El Perú le escucha? Por favor. Solamente quiero pedirle a mi familia tranquilidad, a las personas que confían en mi persona, mucha tranquilidad, y espero que se haga justicia, espero que todo se aclare. Avance, por favor, avance. Y yo solamente quiero tranquilidad para mi familia y para las personas que confían en el trabajo que he venido realizando. 8.3 millones se le acusa. Usted se le acusa de haber favorecido. ¿Qué tal cierta es esa información? Escucha el país. A ver, aquí tenemos la orden de detención, ¿no? ¿De qué se le acusa o por qué se le está investigando a Agustín Lozano? Dice lo siguiente en este documento. Existe la probabilidad que el imputado, Agustín Lozano Saavedra, se encuentre vinculado a los delitos de organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas, coacción, corrupción en el ámbito privado y lavado de activos, los mismos que suponen un pronóstico de pena superior a los 4 años de pena privativa de la libertad en su contra. Y ojo, que también se ha pronunciado el fiscal Chávez Cotrina sobre este tema, y él ha mencionado que Agustín Lozano podría enfrentar incluso una pena, Laura, de 20 años de cárcel. Sí, así es, como lo ha mencionado, podrían ser hasta 20 años
porque lo que se le indica es que es el líder de esta organización criminal que incluso ha favorecido y perdonado deudas a clubes y ligas departamentales por más de 8 millones de soles, Paola. Uh-huh. Y además, a ver, de acuerdo con la tesis del Ministerio Público, ¿qué habría hecho Agustín Lozano, según la tesis nuevamente de la Fiscalía, como líder de esta presunta organización criminal denominada Los Galácticos? Repartos de dinero y condonaciones de deudas a clubes de fútbol y ligas departamentales, ¿no? Agustín Lozano le habría generado a la Federación Peruana de Fútbol un desbalance de aproximadamente 2,8 millones de soles. Pero hay más, ojo, hay más, ¿ah? Porque también se le atribuye haber dirigido la realización de licitación pública de derechos de televisión de la Liga 1 2023, generando en dicho proceso un conflicto de interés para favorecer a la empresa 1190 Sports. Ojo, o sea, hay mucho aquí todavía por investigar. Vamos a estar más adelante con un abogado especialista en temas deportivos para que nos explique a detalle lo que ha sucedido y además qué va a pasar ahora con la Federación Peruana de Fútbol, ahora que la cabeza está detenido, mejor dicho. El señor Agustín Lozano está ahora mismo en la prefectura. Va a pasar más adelante por el control de identidad. Detención preliminar por 15 días, Laura. Sí, Paola, como lo has indicado, 15 días de detención preliminar, no solo para Agustín Lozano, sino también para los otros 12 implicados que van a ir llegando uno a uno después de pasar las diligencias respectivas. Uh-huh. Correcto. Bien. Bien, Laura, vamos a continuar contigo, pero déjame un momento, por favor, porque esta madrugada el general de la policía, Nilton Santos, director general de la Policía Fiscal de Lima, brindó más detalles sobre los operativos que terminaron con la caída de Agustín Lozano. Vamos a escucharlo y volvemos contigo, Laura. Hemos procedido a la detención de acuerdo al mandato judicial del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ¿sí?, el señor Agustín Lozano Saavedra. ¿Cuántos días de detención, ¿no?, preliminar? La medida judicial dispone 15 días de detención preliminar. ¿El allanamiento qué es lo que se ha podido encontrar y relacionado a qué caso, ¿no? En el allanamiento se está dando en este momento, como ustedes pueden ver, sería prematuro dar una opinión o decirle algo, pero sí estábamos trabajando en ello ahorita. ¿Qué se está investigando? ¿Qué es la acusación? Los delitos contemplados en la medida judicial es fraude en la administración de personas jurídicas, lavado de activos, corrupción en el ámbito privado, entre otros delitos. ¿Cuántas personas también estarían involucradas en esta organización? Hay varias personas, ahorita tenemos en la ciudad de Lima, hemos detenido a 7 personas, también está el presidente de la Federación del Club Sporting Cristal, también el señor secretario. El presidente, el señor Joel Rafo, también está detenido, y otras personas más que estamos, como comprenderán, estamos en proceso ahorita, ¿no? Porque no es fácil. Hemos desplegado gran cantidad de efectivos policiales y que ellos están haciendo el trabajo en este momento. ¿En cuántos puntos se están realizando los allanamientos? En 9 distritos de la ciudad de Lima. ¿Cuántos detenidos en total hay? Ahorita tenemos 8 detenidos, 7 en la ciudad de Lima y 1 en Tumbes. Lozano, ¿dónde va a ser trasladado para las diligencias? Las diligencias se van a realizar en sede del Ministerio Público, pero ellos van a ser trasladados, como hay una medida limitativa, que es la detención preliminar, van a ser trasladados a los calabozos de la prefectura, específicamente la DIRCOTE. En general, ¿podemos hablar un poquito sobre cómo operaba esta organización? Bueno, prácticamente el delito de fraude en la administración de personas jurídicas es que la federación, de acuerdo a la investigación y de acuerdo a la presunción, es de que venían utilizando para otro fin que no era el original para el cual había sido creada la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Donde están también participando algunos representantes de las ligas departamentales también. ¿Se maneja como hipótesis que la Federación Peruana de Fútbol estaría perdonando algunas deudas a algunos clubes de aquí del Perú? Eso está en sujeto, está ahorita en investigación, pero en su oportunidad le vamos a hacer conocer, ¿no? Estoy hablando de la licencia para transmitir los partidos. Todo engloba. Hay varios, uno de ellos es ese también. Lo que acaba de mencionar usted es una razón, la que también ha dicho usted también es otra. Eso son, estamos en un proceso de investigación para tener más, o sea, los fundamentos o los elementos de convicción los tenemos bien claros.
pero todo eso se tiene que, ellos también tienen que argumentar su defensa y bueno, el juez va a determinar, ¿no? ¿De cuánto dinero estaríamos hablando? De gran cantidad de millones de soles. ¿Han tenido alguna dificultad para iniciar las diligencias? Hemos visto que la abogada llegó con algún tipo de retraso. De acuerdo a la normatividad, es que nosotros podemos hacer el allanamiento del inmueble. Ingresamos, intervenimos a la persona y tenemos que esperar que su abogado defensor o un abogado de oficio acompañe para hacer recién el registro del domicilio. Como acaba de llegar, como ustedes han visto, sus abogados, estamos procediendo a hacer el registro del inmueble, tal igual como está sucediendo en otros inmuebles en la ciudad de Lima. Volvemos a la prefectura de Lima con nuestra compañera Laura Cebedón. Paola, te comentaba más temprano que estuvo también aquí presente Walter Doloriel, el asesor jurídico de Agustín Lozano. A la salida brindó algunas declaraciones, para mencionarte una de ellas, que se trataría de una patraña y que además Agustín Lozano estaría bastante calmado. Vamos a escuchar lo que dijo. Está ya viendo la parte legal. Esto considera que es una patraña, simplemente es una investigación. Y sobre todo tiene toda la fe de salir de esto. Y la parte legal está trabajando, haciendo su labor. Y nosotros como consultores estamos apelando todo a la parte legal también, con todo nuestro staff, ¿no? ¿Por qué él considera que es una patraña? ¿Por qué? Porque va a afrontar este caso con toda la transparencia y la parte legal está haciendo su trabajo ahora. No, ¿por qué delitos ha sido acusado, doctor? ¿Esta detención como una patraña? ¿Él niega todos los cargos acusados en su contra? No lo niega, está enfrentándolo. Esta parte legal y lógica, él lo considera como una envidia. ¿Envidia de parte de grupos que están en contra del fútbol nacional? ¿Quiénes? ¿Perdón? ¿Quiénes serían? La televisora, básicamente, que tenía contratos antes con los clubes, ¿a eso se refiere? Son formatos anteriores que se van a enfrentar en esta plenitud, ¿no? Lógicamente, calma y paciencia, y esto se va a aclarar a nombre del presidente de la federación. ¿Son ocho intervenidos o nueve intervenidos? Como líder ocho, de una organización. Ocho intervenidos, contando el de Tumbes. Se dice que es una organización, pero no lo es. Simplemente es dirigencia con problemas. Laura, la defensa legal de Agustín Lozano considera que esta medida de la detención preliminar es muy grande, ¿no? La consideran que es desproporcionada. Y además dicen que el señor cuenta con arraigo laboral y que van a apelar esta decisión. Sí, así es. Mencionaban que era excesiva, ¿no? Para ellos. Incluso cuando ha ingresado Juliana Loza, quien es ya la abogada que representa a Agustín Lozano, ha indicado que a la salida va a dar algunos detalles y va a hablar con la prensa. Pero el asesor jurídico del presidente de la Federación Peruana de Fútbol ha mencionado incluso que el propio Agustín Lozano lo considera como una envidia por parte de grupos que están en contra del fútbol nacional. Eso ha manifestado a la salida de la prefectura cuando ha podido conversar ya con él. Indicó que estaban a la espera de Juliana Loza. Ella ya ingresó y después de ello vamos a conversar con ella porque así lo ha mencionado, que ella va a declarar a la salida después de conversar con Agustín Lozano. Sí, bueno, recordemos que Juliana Loza es muy conocida, una abogada muy conocida, por ser también la abogada de Keiko Fujimori, y ahora ha asumido como parte de la defensa de Agustín Lozano. Estamos viendo las imágenes en el momento en el que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol sale enmarrocado de su casa con una casaca de color amarillo. Ahí los periodistas lo abordan, da algunas declaraciones. Como tú comentabas, él ha mencionado que se siente calmado. Y posteriormente hemos visto esa llegada a la prefectura de Lima. Tiene que pasar, claro está, por todos los procedimientos de ley, entre ellos de medicina legal, también está el control de identidad. Hay varios detenidos, incluso también el presidente del club Cristal y otros implicados, hasta un futbolista implicado en este caso de corrupción. A ver, de momento tenemos a los ocho detenidos de esta mañana. Ojo, de esta mañana, porque en total son 13 los detenidos. En primer lugar, el señor Agustín Lozano. Su cargo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Quién más está involucrado? El señor Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal. Gisela Mandriotti, presidenta del Cantolao. Juan La Rosa, exfutbolista. Sabrina Martín Samayoa, secretaria de la Federación Peruana de Fútbol. Jean Marcel,
exsecretario de la Federación Peruana de Fútbol, y Genaro Minán, presidente de la Liga de Tumbes. Por eso es que también se ha llevado a cabo, Laura, un allanamiento, una intervención en esa región. Sí, como lo has mencionado, han sido en Lima, en total de 17 inmuebles, 12 aquí en la capital, incluida la Videna, y 5 en provincias. Como lo has indicado, ¿no? Este caso abarca a grandes figuras del fútbol nacional, representantes de la Federación Peruana de Fútbol. Hablamos de secretarios, administrativos, incluso estamos comentando del presidente del Club Deporte y Cristal y también de la presidenta del Club y Academia Cantolao. Uh-huh. Esta última, Giselle Mandriotti, ha llegado y es este punto, y lo que hemos podido escuchar en algunas declaraciones es que ha dicho que también está tranquila, que está con bastante calma y que va a esperar el proceso. Son 15 días, a reiterar, de prisión preliminar que tienen aquí, de detención, perdón, en la prefectura. Y en el caso de Agustín Lozano, Laura, él lleva al frente de la Federación Peruana de Fútbol desde el 2019. Sí, así es. Lo que mencionan es que serían, bueno, la investigación es de hace un año y medio, como lo has indicado, y que tras eso han encontrado algunas pruebas que las indicarían como el líder de esta organización criminal, no solamente con hechos de corrupción, también de lavado de activos, también cohecho. Mencionan también aquí que habría perdonado deudas, también indicaba a ligas departamentales por más de 8 millones, y el fraude y la administración de personas jurídicas e enriquecimiento ilícito. Estos son algunos de las acusaciones que presentan contra el presidente de la Federación de Fútbol, Agustín Lozano, como lo has indicado. Y vamos a estar aquí a la espera de la salida de su abogada, Juliana Loza. Uh-huh. Y la Federación Peruana de Fútbol ya ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales que dice lo siguiente, ¿no? La Federación Peruana de Fútbol cumple con informar que a partir de la fecha suspende sus actividades presenciales en el local de la Videna, en la avenida Aviación 2085 San Luis, por lo que el acceso no será posible. Agradecemos la comprensión de toda la comunidad y para todo trámite y comunicación necesario se atenderá a través de la mesa de partes. Solamente lo que ha dicho Agustín Lozano más temprano, ¿no? Que quiere pedirle tranquilidad, sobre todo a su familia, a las personas que confían en mí, mucha tranquilidad, y espero que sea justicia, dice Agustín Lozano, y que todo se aclare. Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con la Federación Peruana de Fútbol? Hay otra persona que ya está tomando el liderazgo. Tenemos partidos también muy cerca, ojo, ¿no? De cara a lo que son las eliminatorias al Mundial. Sí, Paola, además tenemos un partido con Chile también importante, pero lo que estamos tratando aquí, están hablando de una organización criminal. Son 13 detenidos en total, estamos hablando de casos de corrupción, de lavado de activos, en contra no solamente de la cabeza de la Federación Peruana de Fútbol, sino también de otros líderes deportivos en nuestro país. Uh-huh. Bueno, a ver, respondiendo a la pregunta de quién asumiría la Federación Peruana de Fútbol en lugar de Agustín Lozano, pues según el reglamento vigente, sería el señor Arturo Ríos, quien actualmente se desempeña como primer vicepresidente de la Federación y es actual presidente del Club Atlético Grau. Él quedaría al frente de la institución de manera interina. Bueno, Laura, cuéntanos cómo está el panorama en los exteriores de la prefectura. Bueno, Paola, aquí nos encontramos, como te comento, a la espera, porque la propia Juliana Loza ha indicado que sí va a declarar a la salida, que va a conversar con su patrocinado, con su defendido, con Agustín Lozano, y luego iba a salir a dar mayores detalles de lo que habría conversado con él. Más temprano, como te mencionaba, estuvo el asesor jurídico, también parte de la defensa legal del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, quien indicó que están tranquilos, esperando, como has mencionado también, van a apelar porque le parece esta medida excesiva, estos 15 días de detención preliminar aquí en la prefectura. Ha llegado también, como te comento, la presidenta del Club Cantolao, Giselle Mandriotti, que también mencionó que estaba tranquila y que va a esperar el proceso con calma. Bueno, ya sería otro golpe más, ¿ah?, para la Federación Peruana de Fútbol. Recordemos el caso del señor Edwin Oviedo, que también acabó detenido, y fue entonces cuando Agustín Lozano asume la presidencia de la Federación. Bueno, entonces estamos a la espera de que en cualquier momento salga Juliana Loza, abogada de Agustín Lozano. Ella ha mencionado que va a declarar al respecto cuando salga. Entonces estamos ahí, bueno, a la espera, a la expectativa de muchos medios de prensa,
sin duda ha sido la noticia del día, un allanamiento que se ha llevado a cabo en diferentes regiones del país. Hasta el momento hay 13 personas detenidas, todas ellas indicadas de formar parte de una organización criminal denominada Los Galácticos. Entre los delitos, lavado de activos. Pero es un caso todavía complejo que recién estamos conociendo, ojo, y que desde luego durante el transcurso del noticiero vamos a ir entendiendo muchísimo más, y para eso estamos aquí, para explicárselo a detalle. Laura, ¿algo más que quieras comentarnos para finalizar el enlace? Bueno, como te mencionaba, durante el enlace podrían ser hasta 20 años de pena privativa de libertad que podría recibir Agustín Lozano. Por ahora vamos a mantener aquí a la espera de que Juliana Loza se retire. Estamos aquí porque dijo que iba a ser algo rápido. Entró de manera rauda. ¿A qué hora ingresó ella? Quisimos conversar con ella y le mencionó... Habrán sido más o menos 20 minutos. Uh-huh. Precisamente antes de salir en vivo, antes de conectarnos, ingresó rápidamente, bajó en una camioneta, llegó acompañada también. Ella ingresa sola, rápidamente, y indica, voy a declarar cuando salga, después de conversar con mi patrocinado. Y bueno, ingresó a la prefectura, pero como te comentaba, ya antes había salido Walter Dolorier, que es el asesor jurídico, también parte de la defensa de Agustín Lozano, que mencionó, ¿no?, que estaba en calma, que ya había hablado con él y que se trata de algunos tipos de envidia entre el ambiente del fútbol nacional, que se espera que se esclarezca todo este tema y que van a estar esperando y tomar decisiones también junto al equipo legal. Esperaban a Juliana Loza, ella ya ingresó y también nosotros vamos a esperar a que salgan porque lo que han mencionado es que lo más probable es la apelación porque les parece excesiva esta medida de 15 días de prisión preliminar. Porque Juliana Loza además ha mencionado que ya ha habido allanamientos en la Videna, al menos en dos ocasiones, en meses anteriores, y que según Agustín Lozano siempre ha brindado todas las facilidades para que la Fiscalía continúe con la investigación correspondiente. Bueno, pero el documento que tenemos es de 664 páginas, en donde la Fiscalía argumenta los motivos por los que solicita esta prisión preventiva, perdón, prisión de detención preliminar por 15 días para Agustín Lozano y otros implicados. Laura, en un momento vamos...